Hola, buenas tardes. Soy María Parafallas, VLC, y estamos esta tarde en el casal de Bailén-Játiva, Ferroviaria, con el sector La Roqueta-Rencapins. Vamos a recibir a la primera representante, Fallera Mayor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y falla. Ángela Martínez, de la falla Alberique Héroe Romeo. ¿Desde cuándo eres fallera? Pues de toda la vida. ¿Siempre de la misma falla, siempre de Alberique? No, empecé en San José de la Montaña y tuve un parón ahí unos años y ya luego me apunté a Alberique. Bueno, fallera mayor, cuéntame, ¿cómo sale la noticia? ¿Cómo te lo cuentan? ¿Cómo lo decides? Pues llevaba mucho tiempo con la idea en la cabeza, dándole vueltas y tal, y era el año perfecto, me presenté, no se presentó nadie más, y nada, tuve suerte y este es mi año. Estamos en noviembre y ya has podido conocer a todas las compañeras del sector. ¿Qué tal con ellas? Súper bien, hemos hecho un grupo súper unido, con todas súper bien, y nada, seguir disfrutando del año. ¿Y la proclamación ha sido ya o todavía no? Sí, ya la hemos tenido. El 20 de octubre la tuvimos y nada, lo disfrutamos un montón. ¿Presentación ha sido ya? Mañana. ¿Y dónde va a ser? En la cerradura. Traje ya lo tienes, entiendo, todo hecho. ¿Me vas a contar el color o me voy a tener que esperar a verlo en fotos? Vas a tener que esperarte, yo creo. Bueno, pues cuéntame por lo menos quién te lo ha confeccionado. Me lo he confeccionado en el armario de fallera, que está, bueno, en el centro, y me lo ha confeccionado Eugenia. Y entrando un poco en el tema de indumentaria, ¿tú qué eres más, de siglo XVIII o de XIX? Pues la verdad que de siglo XIX me gusta más, pero bueno, me pondría cualquier cosa en realidad. Y bueno, ahora entramos en la zona del monumento. ¿Artista fallero? José Luis Platero. ¿Lema de la falla, te lo sabes? No lo podemos decir todavía porque no ha sido la presentación de bocetos y estamos con un proyecto bastante innovador este año, que hemos hecho una colaboración con Socarrat Studio, de diseñadores y tal, y no podemos desvelar nada todavía. ¿Y la sección? Cuarta. Perfecto. Bueno, ahora quiero que te mojes un poquito. Dime qué cambiarías de las fallas. Quizá la relación con el sector no fallero de la ciudad, que parece que cada año hay un poco de roces con los cortes de calles, etcétera. Y la falla, o sea, las fallas son una fiesta súper inclusiva, de abierta al barrio, y yo creo que eso lo deberíamos mejorar un poco. Y ahora, bueno, yo conozco mucho a tu falla, pero véndeme Alberique. ¿Qué tiene Alberique que la distingue de las demás? Pues que somos una falla muy humilde, pero somos una falla que estamos todo el año haciendo actividades, fiestas, y es una falla a la que no te aburres nunca, y una falla a la que puede entrar cualquiera, o sea que estáis todos invitados. Fenomenal. Bueno, pues hemos terminado la entrevista, ha sido muy fácil. No tenéis que sufrir mucho. Nada, disfruta muchísimo de la presentación mañana, disfruta muchísimo del año que pasa volando, y nada, a pasarlo bien. Vamos a recibir a la siguiente representante. Hola, buenas tardes. ¿Nombre y falla? Buenas tardes. Me llamo María Garcés Delgado. Soy de la falla Plaza Pintor Segreyes. Muy bien, María. Cuéntame, ¿desde cuándo eres fallera? Pues de toda la vida y siempre de la misma falla. Y ahora dime un poquito cómo te dieron la noticia de que ibas a ser fallera mayor. ¿Cómo surgió el asunto? Yo llevaba varios tiempos desde que pasé a juveniles pensando que quería ser fallera mayor. Entonces este año, como ya había acabado bachiller, mi madre me dijo que era un buen año, me presenté, me cogieron y pues aquí estoy. ¿Qué tal con las compañeras del sector? La verdad es que muy bien, hay algunas que se han incorporado un poco más tarde, pero creo que es un grupo bastante, que nos llevamos muy bien entre todas y estamos muy a gusto. ¿La proclamación ha sido ya o todavía no? Sí, ya fue hace un mes o así y muy bien todo. Cuéntamela un poco. Bueno, pues nada, la hice en el Colegio del Socorro, que está al lado de mi casal. Y nada, lo hice con mi fallera mayor infantil, invité a mi familia y a mis amigos y pues todo muy bien. Y ahora dime, ¿la presentación cuándo la tenéis y dónde va a ser? Pues la tengo el 19 de enero y lo voy a hacer en el Salón Forsain, que está en Masanasa. Muy bien, como mía. Mañana te veré. Vale, María, seguimos. Color del traje, no me lo vas a contar. No, te tendrás que esperar en enero. ¿Siglo XVIII o siglo XIX? Pues este año siglo XIX. ¿Y quién te ha confeccionado el traje de la presentación? Pues me lo hice la tela con Camilo Miralles y me lo va a confeccionar la Dulzaina. Vamos a entrar en la parte del monumento. ¿Artista? José López, que es más conocido como Selfa. ¿Sección y lema? La sección es primera B y el lema ya ha sido la presentación de bocetos, así que se llama Tot per l'aire y pues muy bien, me encanta el boceto. María, ¿qué cambiarías de las fallas? Pues a día de hoy creo que nada. Sí que es verdad que de pequeña pensaba que quería que fuesen más largas, pero a lo mejor no aguantaríamos, así que mejor que se queden como están.
Vale, y ahora véndeme pintores agreyes. ¿Qué me contarías para que yo me apuntara a tu falla? A ver, yo creo que es una falla que... Sí que es verdad que al ser muchas personas y muchos grupos, pero yo creo que hay muy buen ambiente, así que yo creo que sí que estarías a gusto y yo me apuntaría. Muy bien, pues hasta aquí nuestra entrevista, María. Disfruta mucho del año, lo mismo que le he dicho a tu compañera, pasa volando. Así que nada, no parpadees. Muchas gracias, María. Recibimos a la siguiente fallera mayor. Esta nos viene con peineta ya puesta y todo. Nombre y falla, por favor. Hola, yo soy Patricia, de Convento Jerusalén. Bien. Patricia, ¿desde cuándo eres fallera? Yo de siempre. Siempre. Tradición fallera. ¿Siempre de convento? Siempre de convento, sí. Patricia, ¿ha sido ya proclamada o todavía no? Todavía no. Mi proclamación es, bueno, en enero. Y eso, y estamos esperando. ¿Dónde va a ser? En el Palau Alameda. ¿Nerviosa, preparada? Muy nerviosa, creo que preparada, pero con mucha ilusión, esperándola con mucha ilusión. ¿Y el color del traje me lo vas a decir o me voy a tener que esperar? Creo que no te lo ha dicho nadie, ¿no? Yo tampoco. No, yo tampoco te lo puedo decir, es sorpresa. ¿Y siglo XVIII o XIX? XIX. ¿Y bueno, qué tal con las compañeras del sector? Pues súper bien, la verdad que hemos tenido un mogollón de suerte. Somos un grupo, enseguida hemos hecho piña y nos llevamos todas muy bien y súper contenta de poder compartir este año con ellas. Vale, Patricia, vamos a entrar en el ámbito del monumento. Cuéntame, artista y sección. Sección especial y artista Pere Baenas. ¿Y el lema de la falla lo sabemos o no nos lo puedes decir todavía? Este año es Convento el Musical. No, ahí lo dejas. Ahí lo dejo. Fenomenal. Bueno, y ahora, ¿qué tiene Convento que no tienen las demás fallas? ¿Qué me tienes que vender Convento para que yo me apunte? Pues Convento, creo que como todos saben, es una falla con mucha tradición y a pesar de que somos muchos, una comisión muy grande, somos una gran familia en la que todos, desde el primer momento fallero que entra, pues lo acogen y muchísimo cariño y da gusto estar allí. ¿Y Patricia, qué cambiaría de las fallas? Yo no, más largas, que sí, que fuesen más largas, sí. Sí, segura, porque yo no quiero que lleguen, se pasan volando. Así que sí, yo largaría un poquito la semana fallera. Pero para descansar un par de días, ¿no? Sí, sí, que nos diesen un par de días, ¿no?, de relax, pero luego ya otra vez. Fenomenal. Bueno, pues Patricia, hemos terminado contigo. Muchas gracias, disfruta mucho del año, igual que tus compañeras, y vamos a despedir de ti. Deseándote que pases un buen año y vamos a recibir a la siguiente fallera mayor. Hola, buenas tardes. Hola. Nombre y falla. Soy Raquel Mico García, de la falla Pelayo Matemático Marzal. ¿Toda la vida fallera? Toda la vida de la misma comisión. ¿Cómo te dieron la noticia de que ibas a ser fallera mayor? Pues la verdad es que fue un poco... A ver, había una chica, pero al final no pudo ser... Y pues me tocaba a mí, la verdad es que súper, súper, súper contenta porque como por mi falla va por antigüedad, era un momento que nunca llegaba. Y nada, ha sido este año y creo que es el año perfecto. ¿La proclamación ha sido ya o todavía no? Sí, fue el 29 de septiembre, fue impresionante, o sea, no tiene otra palabra, rodeada de familia, amigos, de mi falla, o sea, fue alucinante. ¿Y la presentación cuándo y dónde es? La presentación es el 2 de febrero en el IALE. El color de traje tú tampoco me lo vas a contar, ¿no? Nada, nada, es un secreto de sumario. Menos mal que sois de mi sector y os voy a ver a todas. Nada, dentro de poco lo veis. Muy bien. ¿Siglo XVIII o XIX? ¿Qué prefieres? Prefiero el siglo XVIII. Me veo más cómoda, pero bueno, me da igual. Lo que me pongan, me lo pongo. ¿Y el traje dónde te lo has confeccionado? El traje me lo he confeccionado en el armario de fallera. Vamos a la parte del monumento. Artista, Andreu Sánchez. ¿Y el lema y la sección? La sección es Quinta B y el lema es Estació de Pelai 57. ¿Qué cambiarías de las fallas? A ver, es un tema un poco complicado. Las fallas me encantan como están. No cambiaría nada. A lo mejor lo que haría sería abrir las puertas a los vecinos, a la gente que nos fallera, que puedan ver que somos una gran familia, que fallas son 365 días al año y no 4 días de fiesta. Y por último, ¿qué tendría que hacer yo para apuntarme a Pelayo? ¿Cómo me la venderías? Nada, nosotros somos una familia, no tiene otra palabra, o sea, somos una familia. Aceptamos absolutamente todo el mundo, intentamos ayudarnos los unos a los otros en absolutamente todo. Y familia, o sea, no, familia. Doy fe.
Pues Raquel disfruta mucho del año, de las presentaciones que empiezan, del camino que viene, y te despedimos a ti y vamos a recibir a la siguiente fallera mayor. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Ana Alcañiz, de Obispo Amigo Cuenca. ¿Tú has sido la última en llegar, me han dicho? Sí, he sido la última adquisición, sí. Bueno, pues como has sido la última en llegar y ya que estamos hablando del tema, cuéntame, ¿cómo fue el momento de decidir el ser falla mayor? Pues el momento fue inesperado porque Obispo no tenía falla, pero mi madre ya había sido y no sé, hay un vínculo con mi familia y nos ofrecimos y bien contentos que estamos. Acabas de llegar, acabas de conocer a todas tus compañeras, ¿qué tal con ellas? Muy bien, o sea, son una gente estupenda, no podría haber elegido mejor compañeras. La proclamación no ha sido todavía, entiendo. No, pero falta poquito tiempo, es el 15 de diciembre y nada, esperándola con mucha ilusión y a ver, están todos invitados. ¿La presentación cuándo y dónde es? La presentación es el 12 de enero en la sala Fasan y ya está. ¿Y el color del traje lo tienes ya? ¿Te ha dado tiempo a elegirlo? ¿Todavía no lo has elegido? Sí, sí, me ha dado tiempo a elegirlo, la verdad es que sí, pero no lo podemos desvelar. ¿Y dónde te confeccionan los trajes? En 1700 por Jorge Fausel. Entrando en la parte del monumento, ¿artista? Arturo Vallés. ¿Y en la sección y el lema? Primero ve el circo. Ana, ¿qué cambiamos de las fallas? Yo no cambiaría nada, pero como han dicho mis compañeras, sí que haría que se viese más que no solamente es una semana o cuatro días, sino que es una faena durante todo un año que hay gente que se está desviviendo, ¿no? Porque se lleva a cabo, que tiene historia. Me has contado antes que has vuelto a Obispo por tradición familiar. ¿Cómo te vendieron a ti también el ser fallera mayor de Obispo? ¿Y cómo me lo venderías a mí? Pues una falla pues es la gente, ¿no?, que hay dentro, que convive. Y no sé, son gente espléndida, maravillosa y que te acogen nada más entrar. Bueno, pues Ana, disfruta mucho del año, pásatelo muy bien. Acabas de llegar, ya has visto, no te has perdido tampoco muchos actos, también. Nada, pásatelo muy bien, disfruta y nada, vamos a recibir a la siguiente compañera. Muchas gracias, a ti. Hola, buenas tardes. Bueno, nombre y falla. Hola, soy Maribel y soy de la falla Fernando Católico Ángel Guimerá. ¿Desde cuándo eres fallera? Pues yo desde pequeñita he sido fallera. Hubo una transición ahí desde la juventud hasta ahora y ahora soy fallera de nuevo. Maribel, ¿cómo te dan la noticia de que eres fallera mayor? ¿Cómo lo decides? Pues sinceramente fue una gran sorpresa. Esto surge por parte de una gran amistad entre el presidente de la falla y mi marido. Y bueno, me lo propuso y le dije un sí bastante rotundo. Bueno, ¿y qué tal con tus compañeras del sector? Con Les Cendres, que ninguna me las habéis nombrado. Pues muy bien. Les Cendres es un grupo de gente maravillosa, de chicas estupendas, un poquito alocadas, evidentemente. Luego somos tres, cuatro, que ponemos un poquito de cordura, ¿vale? Pero son estupendas y nos queremos muchísimo, la verdad. ¿Cuál pone más cordura? Bueno, no sé yo. Entre Teresa, Amparo, estamos ahí, ahí. ¿Amparo pone cordura? En alguna ocasión. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿ha sido la proclamación o todavía no? Es mañana. ¿Mañana? Es mañana, sí. ¿Y qué esperas de la mañana? Pues la verdad es que espero que sea un día fantástico y compartirlo con familia, amigos y sobre todo con la comisión. ¿La presentación cuándo y dónde es? 9 de febrero, en Salesianos. Tú sí que me vas a decir el color del traje. Por supuesto que te lo voy a decir. Un color precioso. Qué simpática que es Maribel. Bueno, pues iré a verte también. ¡Qué remedio! Parte del monumento. Artista. José Beitia, ¿vale? Y el monumento se llama Del amor al Lodi Ñompas. ¿Y el lema y la sección? Primera B. Y el lema ya te lo he dicho, Del amor al Lodi Ñompas. ¿Y quién te confecciona los trajes? Que me lo has saltado antes. Pues es Susana, una indumentarista que está más a Magrey. Fenomenal. ¿Qué cambiarías de las fallas, Maribel? Sinceramente yo no cambiaría nada, ¿de acuerdo? Sí que tal vez el tema del vecindario, que somos muy escandalosos y tenemos poquita paciencia. Ellos con nosotros y nosotros con ellos. Entonces sí que me gustaría abrir un poquito más las puertas hacia esta gente que no conoce el ambiente fallero y ver lo que somos. ¿Y cómo me venderías el Buñol? ¿Qué tiene de especial?
Pues os tengo que decir que es una falla maravillosa, ¿vale? Me ha recibido con los brazos abiertos y me hacen sentir como si hubiese sido fallera de esa falla toda la vida. Estoy muy contenta. Bueno, pues Maribel disfruta mucho del año, sigue poniendo ese punto de cordura, pero poco. Este año es para disfrutarlo y perder la cordura. Y nada, vamos a recibir a la siguiente fallera mayor. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Nombre y falla? Soy Andrea Pons, de Bailén Játiva. ¿La de la casa? Sí. ¿Cuántos años eres fallera? Pues desde 2008. ¿Siempre de aquí de Ferroviaria? Sí, siempre. Cuéntame, ¿qué tal con las compañeras del sector? Súper bien. Son un amor todas y con lo que han dicho las demás. Hemos hecho piña enseguida y nos llevamos súper, súper bien. ¿La proclamación ha sido ya o todavía no? Sí, el 20 de octubre. Cuéntame un poco. Pues un día súper bonito. Súper bonito. Yo creo que es uno de los mejores actos. Porque ya empieza todo y ya lo ves muy cerca. Y bueno, hemos hablado de la proclamación. ¿Cómo te enteraste de que ibas a ser fallera mayor? ¿Cómo se dio la noticia? Bueno, me apunté yo. Ya llevaba muchísimo tiempo con la idea en la cabeza y dije, este es mi año y voy a por todas. ¿Y la presentación cuándo y dónde es? El 8 de diciembre en el Salón Mediterráneo. ¿Color del traje me lo vas a decir o tú tampoco? No. Qué majas que sois todas, ¿no? Yo quiero saberlos. Pues sí. Gracias por invitarme. ¿Y quién te confecciona los trajes? Pues me los han hecho en Roa. Vamos a entrar a la parte del artista fallero. ¿Quién te hace la falla? Raúl Martínez, Chucky. ¿Y el lema y la sección? No te cambio por nadie, sección cuarta B. Bueno, pues mira, ya que estamos hablando del no te cambio por nadie, véndeme Ferroviaria. Es una falla con mucha historia, una falla muy familiar, con mucho sentimiento y da igual que no seas de toda la vida o que seas de siempre, te van a querer y te van a dar muchísimo cariño. Y por último, ¿qué es lo que cambiaría de las fallas? Pues lo que han dicho todas, incluir un poquito más a la gente no fallera de la ciudad para que vean lo que son realmente las fallas. Bueno, pues Andrea, hemos llegado al final. Disfruta mucho del año, pásatelo muy bien en todo lo que queda por delante. Y nada, vamos a recibir a la siguiente compañera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nombre y falla? Noelia, de la falla Cervantes, Padre Jofre. Cuéntame, ¿desde cuándo eres fallera? Desde antes de nacer, desde que sabía mi nombre. Y bueno, Noelia, cuéntame, ¿cómo salió el tema de ser fallera mayor? ¿Cómo te dieron la noticia? Pues fue algo que tenía muy pensado desde que fui infantil. Tanto mi familia como yo teníamos la ilusión y desde hace un par de años ya sabía que la fecha estaba cerca y nada, este era el año perfecto. Y fue todo súper bien, no se presentó nadie más, así que genial. Cuéntame, ¿qué tal con tus compis del sector? Pues súper bien, la verdad es que somos un grupo súper diverso, creo que este año vamos a poder aprender mucho entre nosotras y además desde el principio nos hemos puesto un nombre con súper emotivo y con mucho sentimiento y significado, así que creo que vamos a pasar un año genial. ¿Cuál es el nombre? Recuérdamelo, que se me ha olvidado. Les Cendres. Vale, Noelia, ¿la proclamación ha sido ya? Sí, fue el 20 de octubre. ¿Y qué tal? Cuéntame un poco. Pues súper emocionante porque además el 90% de lo que era ese día era sorpresa. Yo sabía poco de dónde tenía que estar, a qué hora y poco más. Me llegaban pues sorpresas por todas partes. Fue súper emocionante, rodeada de toda la gente que quiero y salió todo genial. ¿La presentación cuándo y dónde es? La presentación es el 1 de diciembre, que queda poquito ya, en Noches de Bohemia. ¿Color del traje me lo vas a decir o también me espero? No, me uno al voto de silencio de mis compañeras. Voto importante. Sí. ¿Quién te confecciona los trajes? Pues los trajes me los confecciona Sumolto, es una mujer con la que llevo un montón de años, que vive cerca de mi casa, amiga de la familia y encantadísima con ella. ¿Siglo XVIII o XIX? Para la presentación, siglo XIX. Vamos a la parte del artista fallero. ¿Artista? El artista es Pere Baenas. La sección de la falla es tercera y el lema es contorsión, si habla un poco pues de las contorsiones que hay que hacer en el día a día, tanto en la familia, en el trabajo, la economía, un poco del día a día. ¿Y Noelia, qué cambiaría de las fallas hoy en día? Pues la verdad es que sinceramente a día de hoy no cambiaría nada. Soy muy poco exigente, pero me gusta mucho todo como está. ¿Y cómo me venderías Cervantes?
Bueno, pues Cervantes es una falla súper abierta, es pequeña pero súper grande de corazón. Además, nunca falta fiesta, actividades, hay gente muy entregada a la fiesta que trabaja muchísimo por la falla y seguro que todo el que quiera venir está invitadísimo, tiene las puertas abiertas y lo van a recibir genial. Bueno, pues Noelia, disfruta mucho del año. Que vaya muy bien el sábado que viene en la presentación. Gracias. Hazlo muy bien, iremos a verte. Allí os espero. Y nada, vamos a recibir a tu siguiente compañera. Gracias. Que ya nos está esperando aquí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nombre y falla? Cristina Noya, de la falla San Vicente Marva. Cuéntame, Cristina, ¿desde cuándo eres fallera? Pues realmente mis apellidos estuvieron apuntados antes de nacer, o sea que desde antes de nacer, 22 años. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo se decide el momento de soy fallera mayor? ¿Cómo te cuentan la noticia? Pues yo llevo detrás de la banda pues como 4 años, que han sido mis amigas todas falleras mayores. Y este año por ahora no había nadie y mi madre me dijo, va, ¿te animas ya? Y dije, pues sí, porque si ahora o nunca. Convencimos al presi de que aguantase un año más y aquí estoy. Muy bien. ¿La presentación cuándo y dónde es? Fue el sábado pasado en la Sala Canal y eso. Bueno, pues si ya la has tenido, cuéntame un poco qué tal fue, qué sentiste, cómo lo viviste. Fue súper emocionante, la verdad es que súper contenta, súper feliz, cumplí un sueño. Pensaba que iba a estar más nerviosa, pero en cuanto fue escuchar mi nombre y los nervios se fueron y solo quedaba disfrutar. Cristina, ya he tenido la presentación, evidentemente. ¿De qué color era el traje, por lo menos? Es que es un color un poco extraño, es como ni salmón ni teja, es un color que según la luz se ve más rojo, más naranja, más rosa, es peculiar. Yo lo he visto en fotos y era muy bonito. ¿Eres más de siglo XVIII o de siglo XIX? Depende del acto y depende de la tela, pero yo para la presentación llevé XIX. ¿Y quién te confecciona los trajes? Álvaro Moliner. Presentación ya la has tenido, ¿qué tal fue con las compis del sector? ¿Cómo lo vivieron ellas también? Súper bien, la verdad es que estaban todas apoyándome, comentándome, no estés nerviosa, todo va a salir súper bien, los nervios de última hora me calmaron y me apoyaron un mogollón. ¿Y qué cambiaría Cristina de las fallas? Pues la verdad es que poco. Como han dicho la mayoría, el momento de vecinos nerviosos, nosotros también, eso intentaría pues hacerles ver que no es solo fiesta, que es tradición, que es cultura, que es Chermanor, que estamos involucrados y que nos queremos y que queremos que formen parte también de esta fiesta. Y por último, ¿cómo me vendes San Vicente Marva? ¿Qué tienes de especial? Es una falla pequeña, muy familiar, porque somos como hermanos todos y padres, y yo tengo allí padres, hermanos y de todo, muy trabajadores, se involucran en todo al 100%, y con muchas actividades. Participamos en Belén, nos gusta hacer todo un poco. Presentación, no participamos en concurso, pero siempre hacemos musical. Y eso, actividades las que queráis. Muy bien, Cristina. Bueno, pues disfruta del año, pásatelo muy bien, con tus compañeras también. Y nos vemos pronto. Vamos a recibir a otra compañera, que no conozco apenas. Nombre y falla. Consuelo Llovey, de la falla Albacete Marva. ¿Desde cuándo eres fallera, Consuelo? Pues soy fallera desde que tengo 4 años, siempre de la misma comisión. Bueno, cuéntame, ¿cómo surge el ser fallera mayor? ¿Sorpresa o esperado? Bueno, pues surge desde que en 2009 fui fallera mayor infantil y yo creo que en ese momento me emperré en que 10 años después tenía que ser fallera mayor y que lo tenía que conseguir. Al final ha podido ser y pues surge con muchos nervios, mucha emoción y pues muchas ganas de disfrutarlo. ¿La proclamación ha sido ya? La proclamación fue el 10 de noviembre en mi casal. ¿Y qué tal? Cuéntame un poco. Pues muy bien, muchos nervios, mucha emoción, muchas sorpresas y un poco de lágrimas porque soy un poco de lágrima fácil. ¿Y la presentación cuándo va a ser y dónde? La presentación es mañana y es en el Salón Noches de Bohemia. ¿Y el traje? ¿Me tengo que esperar todavía? Sí, tenías que esperar, pero ya queda poco. Menos mal que tengo infiltrados en tu falla, que me van a mandar enseguida las cosas. Sí. Cuéntame, ¿18 o 19? Pues a ver, yo creo que para los dos trajes hay alguna ocasión, pero sí que es verdad que yo este año tenía muy claro que quería 19 y así ha sido. ¿Y quién te confecciona los trajes? Pues he tenido dos indumentaristas, el de la presentación me lo ha confeccionado Festa al Mar y luego una chica que se llama Tere, el taller de Tere. Vamos a la parte del artista fallero. ¿Quién es artista? Fermazo Dasi.
Y el lema de la falla es Les gallines belles fan els millors caldos y la sección es cuarta A. Muy bien. ¿Qué cambiaría con solo de las fallas? Pues a ver, lo que se dice cambiar no cambiaría nada. Para mí las fallas son tradición, son perfectas tal y como están. Mejorar, siempre se puede mejorar. Se puede mejorar la comunicación con los vecinos, el transporte, no ensuciar tanto las calles, pero bueno, al final es una fiesta que es muy grande y que es muy difícil. Y por último, bueno, yo estoy en tu falla mucho, pero cuéntame, ¿cómo me la venderías? Pues la Falla Albacete Marva es una falla que es humilde, que es trabajadora, que cualquier persona que se apunta enseguida la cogemos. Es una falla que trabaja porque los falleros se lo pasen bien, que disfruten y que al final es lo importante y nada, eso. Bueno, Consuelo, pues disfruta muchísimo mañana en la presentación, pásatelo muy bien. Durante el resto del año también con tus compañeras. Nos vamos a ver pronto. Sí. Gracias. Vamos a recibir a la siguiente compañera, que es la de la cordura de antes. Maja eres. Claro, en el fondo me quieres. Mucho, ya sabes. Cuéntame, nombre y falla. Soy Amparo, de la Falla Jesús a Francisco de Borja. Muy bien. Amparo, ¿desde cuándo eres fallera? Pues soy de toda la vida. Hice un parón de un año por circunstancias familiares, pero desde que nací. ¿Siempre de CNT? No. ¿Siempre de Jesús San Francisco de Borja? Efectivamente. No, fui primero de la Falla Cervantes, luego fui de la Merced. Volví un año a Cervantes y acabé en Jesús San Francisco de Borja. Bueno, momento fallera mayor. ¿Cómo lo decides? ¿Cómo sale? Pues la verdad es que llevaban 3 años detrás de mí. Insistiendo que fuera fallera mayor, soy fallera de toda la vida, nunca he sido ni siquiera fallera mayor infantil. Entonces es una espinita que se tenía, que ya la daba como perdida. Y bueno, y al final, después de tanto insistir, pues cada vez cuesta más que hayan falleras mayores. En nuestro año, pues ya ha habido 2 o 3 años que nos ha costado un poco y este año no había. Y bueno, el presidente es amigo mío, su hijo es presidente infantil y bueno, al final el chiquillo me dijo que si le quisiera sería su fallera mayor y me tocó el corazón, sí. O sea que la verdad que muy bien, allá muy bien. Bueno, ¿y qué tal con las compañeras del sector? Genial, la verdad que hemos hecho un grupo muy bueno y nada, la verdad es que son fantásticas. Me voy a saltar el guión. Maribel nos ha dicho que eras una de las que ponía cordura, ¿por qué? A ver, suelo poner cordura, lo que pasa que, bueno, lo exprimo al máximo. Muy bien. ¿Presentación cuándo y dónde es? La presentación es el 2 de febrero en la Sala Forsyth. Tú tampoco me vas a contar el color del traje. Te puedo decir un color si quieres. Bueno, vale. por decirme alguno. No te lo voy a decir. Es que no cuela, ¿eh? Vale, ¿y quién te confecciona los trajes? El principal me lo confecciona Álvaro Moliner y los otros, pues entre mi suegra y una modista que pues, Asun creo que también le confecciona a Noelia. ¿Siglo XVIII o XIX? ¿Qué te gusta más? A ver, a mí el XIX me gusta para la presentación, pero a mí personalmente me sienta mejor el siglo XVIII, entonces yo me los echo del siglo XVIII. Y ahora vamos a la parte del artista. ¿Quién es tu artista, el lema y la sección? Pues es Pasqui Roda. Mi sección es primera B y el lema es Revolutions. Y Amparo, desde tu perspectiva de la cordura, ¿qué cambiarías de las fallas? A ver, yo cambiaría poco, pero sí que es verdad que últimamente la relación, pues como dicen todos, con el vecindario es un poco complicada. Entonces, bueno, yo creo que hay un poco de desconocimiento de las actividades que hacemos, no solo es fiesta, beber y comer, como muchas veces se piensan. Entonces yo creo que eso sí que lo cambiaría un poco. ¿Y cómo me venderías Jesús San Francisco de Borja? A ver, es una falla, somos muchos, pero la verdad es que es una falla bastante familiar y hacemos muchas actividades, somos todos muy falleros, entonces, bueno, es una falla muy divertida que te lo pasas muy bien durante todo el año. Bueno, pues Amparo, disfruta mucho del año, ya después de 3 años te tocaba, ya llega el momento, así que este año disfruta mucho con tus compañeras, nos vemos pronto. Vamos a recibir a la siguiente compi. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Nombre y falla? Bárbara Aguado, de la Falla Plaza España. Cuéntame, Bárbara, ¿cuántos años eres fallera? Pues de toda la vida, pero no de la misma comisión. Yo vivía en un pueblo y era de fallera del pueblo. Y luego pasé a Plaza España en 2012. ¿Cómo fue el momento de nombrarte fallera mayor? ¿Te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? ¿Cómo fue la decisión? Me lo esperaba, bastante. Porque en fallas comenté que volvía a ser fallera mayor. Fui en 2013, no tuve infantil y pues quería repetir teniendo fallera mayor infantil.
Y este año pues hemos esperado hasta que mi nena ha repetido y este año pues vuelvo a ser. ¿La proclamación ha sido ya o todavía no? Sí, fue el 17 de noviembre en el Casal. Cuéntame un poquito qué tal. Muy bien, pues tuvimos a toda la familia, a todos los amigos y la verdad es que no me esperaba nada a la organización, lo hizo la familia y pues me encantó bastante porque no tuvo nada que ver con mi proclamación anterior. ¿La presentación cuándo y dónde es? Pues comparto día con una de mis compañeras, con Noelia, el 1 de diciembre y la hacemos en la Ferradura. Hablando de Noelia, ¿qué tal con las compañeras del sector? Muy bien porque hacemos mucha piña, intentamos estar todas juntas en todos los actos y pues somos como una familia. Y Noelia, como no te va a ver el traje, tampoco me vas a decir el color, ¿no? No, una lástima, pero no. Noelia, tú lo tendrás que ver en fotos también. ¿Siglo XVIII o XIX? XVIII. ¿Y quién te los confecciona? Me los hace, bueno, este, solamente me he hecho este, Álvaro Moliner. ¿Qué cambiaría Bárbara de las Fallas? Pues como han dicho casi todas mis compañeras, el abrir las puertas al resto de gente que no es fallera y poder dejarles entrar en nuestras comisiones y vivir la falla de una manera distinta que desde fuera no la pueden vivir. Y por último, ¿cómo me vendes Plaza España? ¿Qué tengo que hacer para apuntarme? Pues somos una pequeña gran familia, pequeña porque somos muy poquitos, pero grande porque estamos todos juntos, somos una gran piña y pues tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que quiera entrar y nada, bienvenido sea. ¿Y el artista fallero? Paco Mesado y estamos en sección Quinta A y el lema es Donald Locant. Bueno, me había saldado la pregunta. Bueno, pues Bárbara, pásatelo muy bien, disfruta mucho del año, disfruta muchísimo la presentación y yo repetí como fallera mayor, la experiencia es totalmente diferente y súper bonita igual. Gracias. Vamos a recibir a la siguiente compañera, que es la de mi falla. Hola. Bueno, nombre y falla, que no me lo sé. Ana Gilaber Giojeta. Cuéntame, Ana, ¿desde cuándo eres fallera? Fallera desde los 4 años, pero no siempre de aquí, desgraciadamente. Cuéntame, ¿cómo fue el momento de decidir ser fallera mayor? ¿Cómo surge la idea? Pues eso es un sueño que yo compartía con mi abuelo de toda la vida y que esta falla me ha dado la oportunidad de cumplir. Y cuéntame, Ana, ¿la proclamación ha sido ya o todavía no? El 27 de octubre. Y cuéntame un poco, ¿qué tal? Más de lo que podía imaginar, espectacular. No tiene otra palabra. ¿La presentación cuándo y dónde es? Mañana en la sala Forsyth. Ahí estaremos. ¿El color de traje me lo vas a decir o me espero mañana a verte? Eso es secreto de estado. Tenéis un voto de silencio ahí todas. Fatal, ¿eh? Me tenéis con la intriga todas. ¿Quién te confecciona los trajes? Yo. ¿Ves? Yo me lo guiso, yo me lo como. Esto es así. ¿Siglo XVIII o XIX? Yo soy de siglo XVIII, pero para la presentación XIX. Y cuéntame, ¿qué tal con las compañeras del sector? La caña. Bueno, cordura, poca. Pero la poca que se pone... Pero la caña. Mejor grupo no podía haber. Bueno, vamos a la parte del monumento. Artista fallero, lema y sección. Pedro Escobedo, sexta B. ¿Lema de la falla lo sabemos o no? Futura. Muy bien. Cuéntame, Ana, ¿qué cambiarías tú de las fallas? Las trabas políticas que nos ponen al mundo fallero. Y bueno, acabas de llegar a Giorgeta, eso lo sé yo también. ¿Cómo venderías Giorgeta? Pues, con perdón y con el respeto a mis compañeras, para mí, la mejor falla que ha parido madre. Porque es una falla que acabas de llegar y te acogen, te apoyan. A mí me están haciendo... sentir este año a la persona más feliz del mundo. Muy bien, Ana. Bueno, pues lo mismo que le he dicho a tus compis que tienen mañana la presentación. Disfruta mucho del día. No parpadees por si acaso. Y nada, disfruta mucho del año. Gracias. Nos vemos. Vamos a recibir a la siguiente compañera. Hola. Hola, buenas tardes. Nombre y falla. Soy Teresa Ramón, estoy muy constipada, de Espartero, Gran Vía, Ramón y Cajal. Cuéntame, Teresa, ¿desde cuándo eres fallera? Fallera toda la vida. De Espartero solo 5 años, pero fallera de toda la vida. ¿Y cómo surge el ser fallera mayor? Pues
Ha sido mi sueño de siempre, pero pues claro, pues las circunstancias. Y este año, como ha dicho algunas compañeras mías, es más difícil tener fallera mayor. Los presidentes son muy amigos míos y me dijeron que querían que fuera yo. Y al principio digo, están locos, pero ahora estoy feliz de la vida. ¿La proclamación ha sido ya o todavía no? Sí, fue el 10 de noviembre. Fenomenal. Cuéntamela. Pues nada, estaban todos mis amigos de siempre, la comisión, mis hijos, mi familia. Y además sentí un montón de cariño de la gente. ¿La presentación cuándo y dónde es? Es en el huerto de Santa María del Puig, el 19 de enero. ¿El color del traje tampoco, no? Ya me gustaría, ¿eh? Te lo diría seguro, ¿eh? Pero es que es tan novedoso que no sé exactamente qué color es. Ya lo verás, te invito. Vale, ahí estaré. Solo por curiosidad, el color novedoso, ¿eh? Sí, 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 vamos. ¿Siglo XVIII o XIX? XVIII. ¿Y quién te confecciona los trajes? Pues mira, tengo uno de Álvaro Moliner de hace 2 o 3 años y luego me he hecho este año una modista, Ana, una modista espectacular que coste a muchas falleras mayores de Espartero y estoy encantada. ¿Qué tal con las compañeras del sector? ¡Buah! Me lo estoy pasando de maravilla. Soy la más mayor, imparto muchísima cordura, aunque ellas no lo crean. La verdad, rejuvenecida total. Yo, de hecho, o sea, os cambiaría el nombre ya, de Sendres por Cordures o algo así, ¿no? Bueno, Teresa, ¿qué cambiamos de las fallas? Pues poquito, poquito. Bueno, algo sí, lo que dicen todas mis compañeras, la relación con los vecinos. Uy, no se dan cuenta que las fallas no es solo diversión, es mucho más. Y una falla te sientes como en una gran familia, te apoyas, te ayudas. Es cultura, tradición y no solo es que no duerman. ¿Artista fallero? Paco Vizcaíno y José Gallego. ¿Lema y sección? Primera vez y es punto de vista. Y Teresa, por último, véndeme Espartero. Buah, lo más. Sí. Vamos a ver, yo era de otra falla, cuando llegué a Espartero me acogieron estupendamente. A cualquiera que llegas lo acogen estupendamente, hay mucho cariño. No hay, yo qué sé, somos todos como un gran grupo, muy, muy, muy entrañable. Doy fe. Doy fe. Bueno. Bueno, Teresa, disfruta mucho del año, pásatelo muy bien, durante todo el año, durante las compañeras, yo os voy a seguir muy de cerca a todas. Y nada, vamos a recibir a tu siguiente compi que está aquí esperándonos. Venga, un beso. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Nombre y falla? Celia Mateu, de la falla Doctor Gilio Morte, Doctor Vilaverdea, más conocida como Es Doctors. ¿Tú me dejas llamarte Doctor o me haces como la de Jesús San Francisco de Borja? Doctor, está bien. Vale. Cuéntame, Celia, ¿cuántos años eres fallera de Doctors? Pues soy de toda la vida, desde que nací, de la misma comisión, y sigo ahí por muchos más años, espero. ¿Cómo sale el momento de ser fallera mayor? Pues llevo preparándolo como 2 años, así ya dando un poco a mi padre, diciéndole que a ver si podría ser fallera mayor y al final pues lo he conseguido. ¿Proclamación ha sido ya? Fue el 27 de octubre, que bueno, tuvimos un cambio de fecha por las lluvias que vinieron, aún así el 27 me llovió, pero salió muy bien, oye, disfrutamos de la lluvia también. O sea, lluvia es un poco rebelde hasta este año, ¿eh? Sí, sí. ¿Y la presentación cuándo y dónde es? Pues es mañana, es en el Ateneo. Mañana sois 4. Sí, 4 presentaciones. Van a ir las pobres de por ahí, a tope. ¿Color del traje? No se sabe aún. Sorpresa. ¿Y quién te los confecciona? Álvaro Moliner. El de la presentación, Álvaro Moliner, y luego el segundo traje me lo hizo Pilar Valverde. ¿Siglo XVIII o XIX? Para la presentación, XIX. ¿Y qué tal con las compañeras del sector? Pues súper bien. La verdad es que hemos hecho una piña ahí enorme y nos llevamos muy bien. Hemos impresionante el equipo que hemos formado y eso, que muy bien. ¿Artista fallero?
son Salva Bañuls y Néstor Ruiz. ¿Lema y sección? Pues es que aún no hemos hecho la presentación de proyectos y lo llevan en súper secreto, entonces no lo sé ni yo el lema y no tengo ni idea. Pues ya nos invitarás a la presentación también. Por supuesto. ¿Y qué cambiarías de las fallas? Pues poca cosa, lo que han dicho mis compañeras sobre todo, que se abra un poco más a los vecinos y nada más, porque ya hemos conseguido que sean patrimonio, entonces no pueden tocar nada. ¿Y qué me vende Celia de Doctors? Que la Falla Doctors es una gran familia, la verdad es que es una falla que acoge a todo el mundo y no cambiaría nada tampoco de la falla. Bueno, Celia, hemos llegado al final de la entrevista, acabamos contigo, ha sido la última. ¿Lo habéis hecho por medio de censo? Sí. No, me acabo de dar cuenta, ¿eh? Porque siempre somos las últimas. Sí, por eso me he dado cuenta. Bueno, pues nada, despedimos con Celia. En primer lugar, agradecer al Casal de Bailenjativa Ferroviaria por habernos prestado su espacio. Y nada, desde aquí, Celia presente, las demás estáis todas ahí detrás. Desearos que paséis un año estupendo. Nos vamos a ver un montón. Así que nada, os veo mañana a todas, en verdad. Gracias, adiós.